Intercambio entre vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Soy Viviana Sánchez, dice nuestra invitada. Para los que no me conocen, la hija de Tito, el del boliche y de la cancha de bochas, y de Inés Zarza, hermana de Juancho y feliz esposa de Javier Chiari. Trabajé en varios lugares como vendedora, niñera, promotora, cajera, encargada, lo cual me permitió conocer buena gente, generar experiencias, amistades, buenos momentos, progresar y pagar mis estudios. Hoy puedo decir que desde que dejé de trabajar para una cadena de supermercados, trabajo en lo que estudié. Hasta el año pasado trabajé como docente y en agosto tuve una nueva oportunidad de cambio. Hoy formo parte del EOE de la Escuela Primaria número 7 como orientadora social. Con Javier somos novios desde 2006, pero recién en 2017 nos casamos en una hermosa ceremonia. Me considero un actor social, amo los animales, en especial los caballos, y pasar tiempo con la gente que quiere. El lunes, por hoy, me sumo a la radio por un ratito y espero no aburrirlos, eso seguro que no. Hola Viviana, buenos días. Hola, buenos días Alfredo, buenos días equipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo acá, sí, saliendo del COVID. Ajá. La verdad que venía de estos 2 años sin contagiarme y justo esta semana tuve que pasar. Vos sabés que de esto no se va a salvar nadie, ninguno de nosotros se va a salvar, eso es casi un hecho, ¿eh? Y tenemos que aprender a convivir con este bicho, como sabemos decir. Sí, a buscar las estrategias para cuando nos toca pasarla bien, tratar de no contagiar o no tener más. ¿Y cómo estuviste vos? Te puedo decir que los primeros días con fiebre, pero después solo dolores y terminar de pasar estos días. ¿Estabas bien acompañada por esos perritos, por ejemplo? Te iba a decir si se escuchaban. Sí. Acá en el barrio se escuchan habituales y los míos son de torear los autos. ¿Cuántos perritos tenés? 2 acá en casa. Y eso que te gustan los caballos. Pero no lo podría tener acá en casa. No, claro, claro. Claro. Sí, estos perritos tienen una historia particular porque, bueno, nosotros en casa antes no teníamos reja. Son 2 galgos que dormían en la galería, corrían los vehículos y la gente nos venía a reclamar. Así que pudimos poner las rejas y ponerlos de este lado con cadenas. Uno está suelto, el otro no tiene que estar atado porque a pesar de que está castrado y todo, no busca la manera de escaparse y de correr los autos con bicicleta. ¿Y qué opinas de toda esta movida que suele haber en la cual por ahí dicen, no, el perro no tiene que estar atado, tiene que estar suelto? Y me gustaría, yo hablando, tengo una prima que también le gustan mucho los animales, Eve, que participa de una, y me dice, ¿por qué vos los tenés atados? Digo, mirá, entonces le expliqué, le conté la historia. Nosotros le pusimos Flaky. No, mi marido y yo decimos que no los adoptamos, ellos nos adoptaron a nosotros. Y este perro corría las motos, mordió a varias personas y nos venían a reclamar. En un momento se lo llevó la perrera porque nosotros no lo podíamos contener, lo atábamos y gritaba un montón. Así que se lo llevó la perrera, estuvo en el canil, lo castraron, se escapó y volvió a casa. Así que tomamos la medida de que, bueno, si ya había estado encerrado, lo íbamos a poder atar, así que lo atamos con una cadena larga, tiene su movilidad, digamos, no es que está atado y mal cuidado. Pero hay una sutil diferencia entre lo que es atado y de pronto mal cuidado y lo que es controlado, atado, no sé, me imagino con una cadena larga que le permite movimiento, cuidado y demás, ¿no?
Claro, y al otro que por ahí no se escapa tanto, está suelto y solo lo atamos cuando vamos a sacar el auto o abrir la reja. O sea, esa es la diferencia. Si el, si este, el Flaky pudiese estar suelto y respondiera, estaría más tiempo suelto. Claro. Pero bueno. Vivian, háblame de tu familia, de tus padres, de tu barrio, de tu historia. Y bueno, yo, mis padres viven en el barrio del hospital, sería en la calle 113. Sí, yo empiezo por ahí porque a tu padre lo conozco desde que era chico también, ¿no? Es raro que no lo conozcan, ¿no? Claro. Porque él trabajó también mucho en los Petitos Gómez. Claro, exactamente. En el barrio tiene sus anécdotas. Y bueno, después de que trabajó ahí en la de Petiso, se pudo comprar un terreno acá por la 113, hizo su casa, empezó con un negocio, una despensa, un bar, cancha de bocha, y bueno, y ahí formó la familia, conoció a mamá a dos casas de diferencia de su negocio. Se quedó bien en el barrio ahí. Sí. Según cuenta él, la abuela, la mamá de mi mamá, siempre le ofrecía algún sabuchito, porque mi papá tenía animales también y los ponía ahí en el barrio, que había muchos terrenos baldíos, y bueno, y conversaban, y también con mamá, que iba a comprar cosas al negocio, y bueno, charla va, charla viene. Se casaron y así llegamos Juancho y yo. Bien, ¿tenés recuerdos especiales? Nada, perdón. No, te escucho. Iba a aprovechar para mandarle saludos, que seguramente están escuchando, y por más de una semanita que no nos vemos. Claro. Así que les mando saludos a los dos. Bueno, ahí está el saludo. ¿Y recuerdos especiales del barrio, de anécdotas particulares? Uy, sí. ¿Qué te puedo contar? Del negocio, del bar, tengo bastante. No sé, era una época, vos tal vez los debés haber conocido, que iban por ahí. Los que yo más recuerdo del bar son a Bonco, a Pozzi, a Martín Pozzi, sí. A Barreira, a Pichón Pons. Sí, claro que toda sí. Toda gente de Navarro, que eran por ahí los más habitueos, más conocidos para mí, que es lo que más veía, digamos. Claro, que por ahí tenía más trato y siempre alguna travesura hacíamos. Nada. Bien, y bueno, ¿cómo fue desarrollándose tu vida teniendo en cuenta el dato de que vos decís que ha sido muy versátil, has estado en muchos trabajos? Sí, porque bueno, yo terminé la primaria en el 95, con una crisis tremenda, y bueno, mis padres estaban sin trabajo, así que hubo que ir amoldándose. ¿En el 95? Sí, y empecé la secundaria y la terminé en el 2000, que es también otro año complicado, y bueno, entonces... colaboraba con vender, no sé, vendía rifas o hacía empanadas, más o menos tendría 13, 14 años. Después, en el 2000, empecé a trabajar de niñera o en comercio. Y bueno, y eso ayudó a colaborar en casa y a ir cubriendo los estudios. En Navarro siempre tuvo el problema de los micros, ¿no? De cómo poder viajar a estudiar, así que lo primero que pude estudiar fue magisterio, porque no había que viajar. Se podía hacer acá en Navarro y combinar con algún trabajo. Y después elegí trabajo social, pero me llevó un año, tuve un año sin estudiar, haciendo cursos, otras cosas, hasta que decidí estudiar trabajo social, y también se abrió la carrera, ¿no? Porque todavía no se había abierto en el Instituto 43 y de Lobos, y bueno, me anoté y comencé a estudiar.
Y es así como llegaste a tu título para desarrollar también tu vocación o cuestiones que tienen que ver con tu personalidad y tus gustos. Hola. ¿Sí, me escuchás? Ah, sí, ahora De sí. decía que es así como hiciste ese recorrido para llegar a lo que te proponías, que era tu título. Sí. Fue por ahí todo un desafío porque yo no había conseguido trabajo como docente, pero sí necesitaba un ingreso para mantenerme. Así que bueno, el trabajo que por ahí más me permitió crecer fue el de la cadena de supermercados. Que bueno, empecé acá en Navarro, después me fui a Lobos, pasé por Roque Pérez unos días, unos meses, y me quedé más en Lobo como encargada, hasta que bueno, esta cadena de supermercados empezó a hacer franquicias, a vender sus tiendas para que fueran explotadas. Y bueno, me propuso si quería continuar en la empresa o no, y mi decisión fue que no, porque ya era el momento justo, me parece, me parecía, para dedicarme a lo que había estudiado. Y bueno, así fue como volví a Navarro. ¿En qué Ah, año volviste? más o menos 2011. Pasé por el hogar de niños, Ya pero estabas de después novio por lo que dijiste en la presentación. ¿Y qué decías del hogar de niños? Ah, que pasé por el hogar de niños cuando llegué a Navarro como directora, y a fin de ese año, que ya lo habíamos, estaba ahí, empecé a trabajar en Las Marianas como docente, que bueno, la escuela 18 es doble jornada, así que me llevaba mucho tiempo, y bueno, ahí dejé el hogar y empecé con la docencia. Y gracias a Dios, trabajo en eso. ¿Trabajás en eso, en una escuela, en el equipo de orientación escolar, en una escuela De la escuela. local? Eso desde el año pasado. ¿Y eso ya estás titularizado? ¿Cómo es la situación en ese No, sentido? no, todavía no. Como trabajadora social sería el cargo, mi primer cargo provisional y más extenso, te diría. He hecho suplencia como trabajadora social, pero no he titularizado todavía y tampoco como docente. Pero bueno, es cuestión yo creo que estos años, focalizarme en eso para lograrlo. Viste que hablamos mucho de la educación, que está deteriorada, que hay que reconvertirla, hay que refundarla. ¿Cuál es tu opinión, tu mirada en este sentido? Y hay muchas cosas que cambiar, porque socialmente hemos evolucionado en algunas cosas e involucionado en otras. Y la escuela pasó de ser un lugar donde íbamos a aprender, a ser un lugar de contención. Y hoy se trata de hacer las dos cosas. Ya estamos volviendo a querer tener una mejor calidad de contenidos. Es decir, hay una movida para mejorar. Sí, yo creo que sí, pero tiene que ver todo con lo social también. Hay que volver a estructurar a esas familias. Venimos de una pandemia donde la escuela marca una estructura en la familia, hábitos, porque hay que ir a tal hora, de tal manera llegar a la escuela en ciertas condiciones. Y la pandemia desestructuró esto de los horarios, por ahí las rutinas familiares cambiaron. Y es lo que se habla hoy en día, de volver, de que los chicos vuelvan a la escuela, ¿no? El ausentismo que hubo el año pasado y el anterior creo que tuvo que ver más con la rutina. El Por ahí, ausentismo que hubo tiene que ver con la rutina, decís. en algunos casos sí, porque no sé, yo visitaba y a algunos chicos por ahí les costaba los horarios de ingreso a la escuela,
y venían de una rutina de haber cambiado el hábito de dormir, y entonces eso hacía de que, bueno, cueste volver a esos hábitos, ¿no? Sí. Y volver también a que la escuela tenga esa importancia en la familia que tenía antes. Bueno, por lo que vos decís, te puede caber un rol muy importante en toda esta historia, ¿no? Que tiene como protagonista la educación. Sí, tiene que ser, creo que la escuela tiene que fortalecer esos vínculos con la familia para volver a contener a esos chicos como primera instancia, para luego poderlos acompañar en su desarrollo de conocimiento, en la adquisición de esos conocimientos. Bien. Hablas muy bien de tu ceremonia de casamiento. Contame de tu historia de amor, de cómo están las cosas, cómo han sido. Sí, algo que destaqué, porque creo que hoy lo miro para atrás y siempre digo que fue algo muy mágico. Ajá. Yo nunca pensé en casarme, menos por ahí así con esa ceremonia. Y nunca pensaste en casarte. Venía. ¿Cómo? Nunca habías pensado en casarte con esa ceremonia, con esas características de ceremonia, digamos. Sí. Dice que los sagitarianos medio que le escapamos de esas cosas. Sí, sí. Pobre Javier, la remó bastante. Ajá. Y bueno, y él que me venía proponiendo de casarnos, y bueno, yo vi, digo, bueno, es el momento, porque los dos teníamos a nuestros padres, y digo, bueno, vamos a hacerlo, pero tranquilo, no digamos nada, porque no queríamos ocasionar muchos gastos, los padres de él eran grandes. Entonces, no sé, en diciembre empezamos a charlar con el padre Mingo, y en enero, fue a fines de diciembre, porque nosotros le dijimos a nuestras familias en diciembre que nos íbamos a casar, pero no cuándo. En enero fuimos a ver las alianzas, porque supuestamente en febrero cerraban las fábricas. No sé qué nos explicó, sí, el joyero en ese momento. Esas cosas que suelen ocurrir, claro. Sí. Y entonces le dice, bueno, chicos, yo se los encargo. ¿Y qué fecha es? Y yo lo miré a Javier y Javier dijo el 31 de marzo y yo me quedé, y bueno, y él dice, y quedó así, se encargaron los anillos, y febrero a marzo, como que nada. Y bueno, y empecé a buscar un vestido para alquilar, porque digo, bueno, vamos a hacer la ceremonia religiosa, y no conseguí. Después apareció alguien que me ayudó con la tela, después una modista que me hizo el vestido en tiempo récord, digo yo, la señora Baum, y fue así todo muy mágico, porque yo no sabía que en Semana Santa no se podía adornar la iglesia con flores con mucho color, así que lo adornamos con flores blancas. Y bueno, después hablé con el padre Mingo, porque yo soy católica, por ahí ahora no practico tanto, Javier no, así que para Javier fue todo un acto de amor casarse por iglesia. Y le pedí al padre Mingo que quería que la ceremonia fuera con Cristo presente, y bueno, esa fue la diferencia, que no fue solo una bendición, sino que fue una ceremonia con una, por la misa, digamos. Después de ahí salimos de la iglesia y nos fuimos de luna de miel a Santa Teresita unos días. Nada, y fue mágico, porque en un mes y medio, dos, resolvimos todo y salió re lindo. Estuvo la iglesia llena de gente, a pesar de que invitamos dos días antes, como que nadie sabía, ni siquiera en mi trabajo, que me iba a casar.
Se dio todo así de una manera mágica, como vos bien decís, ¿no? Exacto. Muy mágico. Por Ajá. ahí no soy buena contándolo. No, no, está claro, está clarísimo. Está clarísimo. Y bueno, esa magia se mantiene a través del tiempo. Sí, la verdad que nosotros nos conocimos en el 2006, ya vamos para 15 años juntos y somos compañeros. Yo creo que esto dura porque cada uno respeta su libertad. Javier, por ahí somos muy distintos, pero respetamos cada uno su cultura, por más que por ahí él reniegue de algunas cosas. Nada, me respeta. Por ejemplo, a mí me gustan los caballos, y a él no, pero yo tengo mi tiempo para estar con mis caballos y disfrutar de eso, que hay algún curso que quiero hacer. Bien. Es muy fuerte lo que contás, ¿no? Porque esa chispeante relación, esa manera mágica en que se dieron las cosas, indudablemente te han marcado definitivamente y ojalá puedas disfrutarlo y mucho. Y por mucho tiempo, además. Sí, yo creo que sí, porque Javier ha demostrado que es una gran persona, que los dos nos acompañamos en los momentos buenos y no tan buenos. Él le tocó perder a sus papás y estuvimos siempre juntos, y él también pudo dejar de hacer su rutina por cuidar a sus viejos, y eso muy pocos hijos varones creo que lo hacen. Los papás partieron muy seguido uno del otro. No, un año y medio de diferencia, pero sí estuvieron complicados de salud. Bien. ¿De qué te gustaría hablar que no te haya preguntado? No sé, hablamos de todo, no me. Por ahí van a sentir del otro lado que no me cuesta tanto hablar, pero es difícil para mí hablar de mí. Bueno, pero es un poco la idea, pero lo has hecho muy bien, Bueno, gracias. con mucha expresividad. ¿Y me harías una pregunta vos a mí? Oye, escuchaba hace unos días que vengo pensando qué te puedo preguntar, Ajá. porque es como que no te han preguntado, que no te has propuesto en tu vida hacer y lo has logrado, ¿no? Y un poco en chiste decías esto de que te gustaría ser mago. Sí. ¿Hay algo así que te quede pendiente, que te gustaría hacer, que te fuera desafiante y vos dijeras, lo voy a intentar? Sí, y lo voy a intentar. Sí, tengo un proyecto en lo inmediato, más allá de la radio y de querer consolidar este equipo y de lograr que funcione cada vez más en forma más independiente. Tenemos con un amigo un proyecto que, si todo anda bien, pondremos en funcionamiento muy pronto, que tiene que ver con el periodismo, con algunas características puntuales, y que a mi edad es un desafío enorme, pero lo vamos a intentar justamente. Bueno, pero está dentro del rubro que vos elegiste, ¿no? Sí, Para está que dentro del rubro que realices yo en tu elegí, el vida. periodismo, sí. ¿Y hay algo que te guste hacer, que te desafíe más, que no sea dentro de tu? No, yo siempre digo, hace 50 años que hago esto y no sé hacer otra cosa. Me gustaría tener la posibilidad a esta altura de mi vida de relajarme y viajar permanentemente o mucho. Pero bueno, eso es como una expresión de deseos que difícil de alcanzar por la realidad que manejamos todos los días. De todos modos, no me puedo quejar. De hecho, en los últimos 45 días casi casi estuve de vacaciones todo el tiempo. Entonces, ¿qué me propondría hacer si pudiera, más allá de lo periodístico? Y por ahí hacer un poco más algunos viajes, no, nada del otro mundo, recorrer más el país, encontrar otros lugares diferentes, y conocerlos. Está bueno.
Hay algunos saluditos. Vivi, llega un saludito que dice: mandale por favor un beso enorme a Viviana, que es una gran persona y una súper amiga, y la que escribe es Patricia Letieri. Ay, Pato, muchas gracias para Pato. Estuvimos charlando el fin de esto. La verdad que es una gran amiga. Y llega otro mensajito cortito, pero dice: un saludo para mi esposa Viviana. Sí, lo tenemos medio aislado por eso. Está bien, está bien. Tratando de que no se contagie. Está muy bien, que se cuide mucho. Vivi, nos queda que nos propongas un nombre, si sos tan amable, para este lugar. Bueno, ¿lo puedo decir en privado? Sí, sí, lo puedes decir en privado. Dale, se lo paso a la producción. Bueno. Desde ya quiero agradecerles a la persona que me haya propuesto, a ustedes por la invitación, y a toda la gente que dejó su mensajito en el Facebook, que todas esas expresiones de cariño son una caricia, ¿no es cierto? ¿Te sorprendió eso de alguna manera? Toda gente que quiero y que me quiere, por ahí que las chicas con las que hemos trabajado haya puesto algo de nuestras experiencias en el camino rural, por ahí sí, pero es gente que me quiere y que por ahí también cuando hago algún posteo de alguna foto linda o algún momento especial siempre responde. Así que nada, agradecida igual, porque en esta semana viste con el COVID como que estás más sensible. Estás más sensible, ¿no? La verdad que lo tomé como un mimo. Bueno, genial, nos alegra mucho eso. Vivi, te agradecemos mucho este tiempo, esta disposición. ¿La pasaste bien? Sí, Alfredo, muchas gracias. ¿Tenías algún temor? Tenía miedo de por ahí no poderlo llevar adelante. No, de que me trabara, no sé, pero salió bien, me parece. Sí, sí, estuviste muy bien. Así que queremos agradecerte una vez más mucho esta participación tuya y esperamos tu comentario también respecto de la persona a la que propongas. Dale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. A vos. Te dejamos un beso grande, ¿eh? Gracias, igualmente un besito gracias. Para todo el equipo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Viviana Sánchez, la protagonista de la mañana de la radio, a las 8:57 cerramos este espacio. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.